El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a varios temas que por estos días preocupan a la comunidad. Uno de ellos, la sostenibilidad financiera de Sabia Salud y la posibilidad de una nueva contingencia ambiental. Daniel Palacio, puntualmente, ¿qué dijo el alcalde sobre Sabia Salud? Un tema bien sensible para la comunidad. Buenas tardes. Carlos Ignacio, muy buenas tardes. El primero de los temas y que lleva mensaje de urgencia se trata de Sabia Salud, pues si no se hace nada, en pocos días esa entidad podría ser intervenida y posteriormente liquidada. Para salvar a Sabia Salud y garantizar el servicio a 1.700.000 usuarios, se requeriría un plan mucho más profundo. Ese plan hoy tiene que ser mucho más agresivo. Ese plan hoy no es solo un plan de salvamento en términos de capitalización, sino de reorganización empresarial y del modelo. Como parte de la reorganización empresarial, hay varias posibilidades que evitan la intervención por parte de la superintendencia. De no hacer nada, la superintendencia, finalizando febrero, podría intervenir la empresa y podría, entre las posibilidades, tomar una decisión en términos de liquidación. Se estima que Sabia Salud tiene pérdidas acumuladas por 600 mil millones de pesos. Lo peor que le puede pasar a Sabia Salud es la liquidación. Y yo no estoy de acuerdo con la liquidación de Sabia Salud. Poner esa posibilidad pone en riesgo o pondría en riesgo a los usuarios del sistema. También propuso una sesión conjunta entre Asamblea y Consejo, a la que asista el ministro y el superintendente. Dentro de los temas a discutir en la agenda del Consejo en estas sesiones extras, también se encuentra la venta o la permuta de unos lotes de Metrosalud. A propósito de Metrosalud, también la comunidad de Florencia se ha manifestado para que le abran su centro de salud. Desde abril de 2015, las puertas del centro de salud de Florencia permanecen así, por las fallas estructurales que le fueron detectadas. Todavía no hemos definido si se va a construir o no. Estamos haciendo un estudio juicioso en la Secretaría de Salud de qué necesidades tiene este sector. Hoy en el sector tenemos 4 puntos de atención para esta población que tenemos ahí, que es alrededor de un 21% de toda la comuna. Sin embargo, consultar en los centros de salud de Castilla, Santander, Alfonso López y el Hospital La María no satisface a la comunidad, por lo que realizó una caravana por la Comuna 5. Lo que no han entendido ellos es que muchas de las personas del sector pues no pueden acudir a estas unidades porque no tienen medios de transporte para llegar y ahí es donde se está afectando ese derecho vital que es a la salud. Habilitar de nuevo el Centro de Salud de Florencia tendría un costo superior a los 7 mil millones de pesos. Otro de los temas por los que manifestó su preocupación el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se trata de la calidad del aire y supuestamente la falta de compromiso por parte de Ecopetrol. Adicional a eso, reiteró que las fallas del metro serán revisadas por una entidad externa al sistema masivo de transporte. Para el alcalde, la falta de soluciones de Ecopetrol nublan las opciones de evitar una nueva contingencia. Y si en marzo o abril se llegara a presentar una crisis, ¿cuál es la respuesta de Ecopetrol por no haber actuado también? Nosotros lo que estamos diciendo aquí es hay que evitar las crisis en términos de calidad del aire. Las autoridades siguen recomendando el uso del transporte público, por lo que llamaron a unos expertos externos al metro para detectar las fallas que tuvo el sistema la semana pasada. Lo que hemos querido es que entre unos expertos, unos terceros, que son expertos de la Universidad Pontificia Bolivariana y otro experto en todo lo que tiene que ver del sistema de catenarias y el sistema de energía que mueve al metro, para que den su estudio y den su visión sobre cómo corregir de una vez por todas esta problemática. El mandatario aseguró que al sistema se le hace mantenimiento constante, pero que no descartan hasta ahora otras hipótesis sobre los daños. El alcalde de Medellín también celebró la captura de alias Draculín, quien sería uno de los cabecillas de una organización delincuencial que operaba en el centro oriente de Medellín. Desde el centro de la ciudad, yo me despido, Daniel Palacio, Hora 13 Noticias, cubrimiento total.